Hoy en esta tercera parte de la conferencia 403 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía, vamos a centrarnos básicamente en todos esos conflictos bélicos del tiempo final. Pero aún no va a ser la última, aún deberemos hacer una cuarta parte, porque hay tantas por mostrar. ¿Sabéis? Los pioneros adventistas en su tiempo ya hacían esto. Si miráis sus escritos... Os daréis cuenta de cómo indagaban sobre cómo estaban los tiempos y cómo se correspondían con la profecía. Pues vale la pena recordar lo que ellos hacían, porque es lo mismo que estamos haciendo ahora. Pero hay una diferencia. En sus momentos cosas se cumplieron y otras quedaban en el porvenir. Ahora lo cumplido es cumplido y lo que está pasando y lo poco que falta también se está cumpliendo. Y algunas cosas ellos ya las dejaron muy, pero que muy claras. Porque la palabra de Dios, bien interpretada, no falla. Siempre añadimos las noticias entre ayer y hoy, que son significativas. Esta primera con accidentes. Al menos 20 muertos y 68 heridos al chocar un autobús y un furgón blindado en Sudáfrica. Ya veis como últimamente los autobuses es un continuo. Y ciclón. El ciclón Gabriel deja al menos cuatro muertos y más de 1.400 desaparecidos en Nueva Zelanda. Y aún se teme que pueda sufrir más todo ese territorio. Y la noticia de Estados Unidos es una que ha dado mucho que pensar. Es esta: poca información, una ley de ferrocarril express y un periodista detenido. ¿Por qué casi no se habla del accidente de tren de Ohio? Pues ya sabéis lo que pasó: un ferrocarril con problemas y hubo todo un accidente. Una explosión tremenda y alrededor de ello, pues sí, muchas teorías conspiranoicas dicen que han habido. Pero ¿por qué? 50 vagones cisterna descarrilados transportaban cloruro de vinilo, un químico peligroso e inodoro que se usa principalmente en Estados Unidos para la fabricación de plásticos como revestimientos de cables o materiales de embalaje. Bueno, pues eh, dijeron que evacuaban casas de la zona. El daño ambiental podía ser tremendo, se hablaba eso de un Chernóbil químico. Y la gente que llegó a notar allí, pues dolores de cabeza y otros síntomas sospechosos. Además, fijaos lo que alguien decía, no puedes pasar mucho tiempo aquí sin sentirte como una pip, bueno, ya sabéis que, o sea, he hecho un asco, vamos. Y todo esto, pues, ¿qué ha hecho? Que encima se si haya añadido que no les daban información prácticamente. Y hubo un periodista también que estuvo investigando y tuvo problemas. Pero ¿qué síntomas llegaba a ver también? Pues mírate esto. Se quejaron vecinos de allí de que los animales están enfermando y muriendo cerca de donde se produjo el descarrilamiento. Los síntomas que están presentando son tos fuerte, ojos llorosos, caras hinchadas y falta de apetito. El humo y los productos químicos del tren es lo único que puede causarlo, porque no sucede de la nada, explicó un granjero de la zona. Y claro, encima lo, las comunicaciones al respecto sobre la catástrofe, pues, han pasado muy desapercibidas. La explosión, bueno, aquí veis una de las imágenes, eh, en dos fotografías, que realmente es que, que parece algo un plan nuclear, es tremendo. La llamarada es, es de una magnitud tremenda, sí. Pero claro, a todo esto se añade precisamente que hubo ese periodista que por querer indagar pues resulta que es detenido, con lo cual aún se especula más de qué es lo que realmente ha pasado allí. Pero todo ha quedado muy tapado porque han, han surgido algunas noticias sobre una serie de globos sobrevolando poblaciones de Canadá, Estados Unidos que han hecho que la atención se centrara mucho en eso y por eso hay tanta teoría sobre esta mala noticia de esta explosión. En fin, ahora iremos viendo también lo de los globitos famosos. Pero desde luego, ¿qué ha pasado allí? Pues difícil saberlo de momento. Veremos si se dan todas las explicaciones pertinentes. Dicho esto, nos adentramos ya en la conferencia tal cual estaba prevista para hoy. Que son las profecías finales de conflictos bélicos al fin del tiempo y donde decían las profecías, curiosamente también. Como mínimo, curioso para los que no quieran creer, porque las evidencias están todas ahí y que no quiere creer ya en la palabra de Dios es porque no le da la gana, porque más claro no se puede ser. Era noticia del 26 de enero y aparecía esta. Ucrania recluta brutalmente a húngaros en el oeste del país, denuncia Budapest. Fijaos qué cosas. ¿eh? Esto normalmente en los medios occidentales no suele aparecer. El ministro de Exteriores de Hungría insiste en la necesidad de centrarse en las negociaciones de paz en lugar de la retórica militar. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter C. Harto, denunció que miembros de la minoría húngara del oeste de Ucrania son reclutados brutalmente por el ejército ucraniano. Además de los ucranianos, también húngaros mueren en esta guerra, ya que los húngaros que viven en Transcarpatia también son reclutados para el ejército ucraniano, dijo el canciller. En los últimos días hemos visto imágenes de la brutalidad con que esto ocurre a veces, agregó Sijarto, citado por medios locales. En ese contexto destacó la necesidad de centrarse en las negociaciones de paz en lugar de la retórica militar. Nosotros los húngaros sabemos por qué es tan importante que esta guerra termine, declaró el ministro. Con lo cual, una vez más, ya veis cómo las noticias se si aparecen de un lado o de otro, cómo pueden variar. ¿eh? Esta semana se reportó que una nueva tanda de movilizaciones fue decretada en la región de Transcarpatia, en el oeste de Ucrania. De acuerdo con la información difundida, el ejército ucraniano tiene la intención de reclutar a 10.000 personas. Medios locales señalan que la nueva movilización fue provocada por las grandes pérdidas sufridas por una brigada cerca de la ciudad de Soledad, tomada por Rusia a mediados de enero. En fin, que ya veis que los países que son de por la zona, que además tienen habitantes suyos en partes que ahora son Ucrania, pues ya veis también lo que les pasa. Ayudará a romper líneas defensivas, pero no serán definitivos para la victoria. ¿A qué hace referencia esta noticia? Pues así influirá el envío de tanques en la guerra en Ucrania o la guerra de Ucrania. Y hay unas declaraciones que son interesantes. Este envío es muy importante políticamente, reconoce a 20 minutos el almirante Juan Rodríguez Garat. Envía la señal al Kremlin de que la Unión Europea y la Alianza Atlántica no van a dejar tirada a Ucrania y van a seguir apoyándola hasta que termine la guerra, agrega. Por tanto. Guerra habrá y apoyos también. Preguntan, ¿cambiará el curso de la guerra este, esta oleada de tanques que se enviarán allí? Desde Ucrania, el envío de estos carros de combate se han justificado como una necesidad urgente para darle la vuelta a la guerra. Los altos mandos ucranianos insisten en que estos tanques cambiarán también los últimos acontecimientos en los que Rusia ha recuperado la iniciativa militar y está recuperando localidades en el este del país. Estos tanques podrán desgastar a Rusia, pero no servirán para vencerles, explica este medio el exagregado de defensa para Rusia y Ucrania el coronel Manuel Morato. La única manera de vencer a Rusia sería con una guerra abierta total y con todos los países occidentales unidos, afirma Morato, que insiste en que el envío de tanques ayudará, pero no serán definitivos para lograr la victoria. Vaya declaraciones, ¿eh? Solo se puede vencer a Rusia si todos los países occidentales van unidos en una guerra abierta y total. ¿Llegará a suceder esto? Si no llega a suceder pronto, quiere decir que la guerra de Ucrania se seguirá, seguirá y seguirá porque o Rusia vence o qué pasará? Un desgaste total para el mundo occidental apoyando a Ucrania. Todos son cosas que desde luego dan que pensar y mucho. Porque estos analistas militares hacen unas declaraciones que son realmente fuertes. ¿eh? En fin, una vez más, si no sabemos las profecías, qué perdidos nos quedamos. Pero más noticias. Detenido un yihadista que planeaba atentar en Benidorm, esto es en España, en el Levante, ametrallando a los bañistas en la playa. Se trata de un marroquí residente en Gerona, o sea, en Girona, donde estamos nosotros que ya ha ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional. Había hecho prácticas de tiro con al menos dos armas diferentes. Imaginaos lo que hubiese podido pasar, ¿eh? ponerse en la playa y empezar a ametrallar a bañistas. Bueno, pues aún hay más. El ministro de Defensa italiano asegura que si los tanques rusos entran en Kiev, comienza la tercera guerra mundial. Es que lo de tercera guerra mundial está dando vueltas continuamente. General de Estados Unidos augura un conflicto con China en 2025. Lo que importa es la letalidad. Apunten a la cabeza. El equipo de Xi, las razones y la oportunidad estarán en armonía para el 2025, opina Michael Minihan. ¿Qué panoramas nos están pintando? ¿Y creéis que estas cosas no van a suceder? Yo no sé si será en 2025 o no. Pero que eso va a suceder está claro, porque Daniel 11, versículos finales, así nos lo muestran. Sigamos. Estados Unidos advertía a Turquía y a países de Oriente Medio, perdón, advertirá a Turquía y a países de Oriente Medio de las consecuencias de violar las sanciones antirrusas. Estad atentos a esta noticia, porque esta es del 29 de enero. Y vamos a ver algo al respecto. Quedaos con esta noticia, no va a ser la última que vais a ver hoy sobre esta cuestión, hoy y en, o en la próxima conferencia. Un enviado de Washington viajará a Turquía, Oman y Emiratos Árabes para explicar a actores políticos, económicos y empresariales que podrían perder el acceso a los mercados del G7 por hacer negocios con entidades sancionadas. Por tanto, toda una advertencia para Turquía y los países del Medio Oriente por parte de Estados Unidos. ¿Ha pasado algo en Turquía? Sigamos. El Estado Islámico y Al-Qaeda motivan a sus terroristas con la reconquista de la España que fue musulmana. Sigamos, ataque con drones a un convoy de camiones iraní en la frontera entre Siria e Irak. Ya veis por dónde, qué territorio se está moviendo todo. Eh? Llega la cuestión también por España, en distinta situación. No es guerra, evidentemente. Al menos 10 muertos en ataques contra milicias pro iraníes en Siria, dice una ONG. Y el 30 de enero, de visita en Israel, Blinken asegura que Irán es una amenaza para el mundo. Y esto no es todo. Nada está prohibido. Macron no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania. Sí, ahora ya no va solo de tanques, porque Zelensky estuvo pidiendo cazas. Pues mira por dónde Macron ya empieza a plantearse que esto puede ser un hecho. Con lo cual, la guerra, ya veis, cómo va escalando posiciones hacia arriba, precisamente. Ascienden a 90 los muertos por la explosión en una mezquita en Pakistán. Sí, aún en esos lugares también están así. Estados Unidos admite que podría usar armas nucleares para defender a Corea del Sur, evidentemente contra Corea del Norte. Estamos hablando de armas nucleares, ¿eh? no petarditos advierten desde Moscú sobre la consecuencia del envío de armas pesadas a Ucrania. El jefe del Comité Internacional del Consejo de la Federación, Senado de Rusia, Grigori Karasin, señaló que las palabras de los políticos occidentales de que las armas suministradas a Ucrania no deben usarse para atacar el territorio ruso, solo engañan a pocos. A su vez, un nieto del expresidente francés Charles de Gaulle, comentó que seguir armando a Ucrania aumenta los riesgos de una tercera guerra mundial y ha llegado el momento de lograr una paz sostenible con Rusia a través de garantías. En fin, ya veis cómo lo de tercera guerra mundial aparece hasta en boca del nieto de Charles de Gaulle, recordad, el presidente de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a ver un vídeo precisamente donde es eso, advierten desde Moscú sobre las consecuencias del envío de armas pesadas a Ucrania. Pues el panorama no es nada halagüeño, ¿verdad? Bueno, pues sigamos. Rusia advierte a Israel luego de que Netanyahu afirmara estar analizando enviar armas a Ucrania. Israel se ha resistido a proporcionar armas a Ucrania desde el comienzo de la invasión de Rusia con quien mantiene una relación estratégica. Pero recordar las profecías de Gok y Magok, pues ahora esto sirve para enlazar muy bien con esos temas. Pero sigamos. Sobre el mismo Netanyahu, Israel no quiere entrar en una confrontación militar con Rusia. Al ser preguntado sobre la posibilidad de proporcionar ayuda militar a Ucrania, el primer ministro afirmó que ciertamente lo está considerando. Uf, pues vaya situación. ¿eh? Si lo están considerando, esto ya es más de peligro que nunca. Netanyahu dijo que su país tiene una relación compleja con Rusia y que el hecho de que en su frontera norte con Siria los aviones rusos e israelíes vuelen muy cerca unos de otros plantea riesgos. Israel necesita tener libertad de acción en el aire. Fui muy franco con el presidente ruso Vladimir Putin al respecto. Podemos chocar o podemos asegurarnos de que nos coordinamos de tal modo que nuestras fuerzas aéreas no choquen, dijo, asegurando que Tel Aviv no quiere entrar en una confrontación militar con el país euroasiático. Al ser preguntado sobre la posibilidad de proporcionar ayuda militar a Ucrania, el primer ministro afirmó que ciertamente lo está considerando. También comentó que recientemente Estados Unidos tomó 250.000 proyectiles de munición almacenados en Israel y los envió a Kiev. No tengo ningún problema con ello, dijo. Asimismo señaló que Israel actúa de maneras que no detallaré aquí contra la producción de armas de Irán que se utilizan contra Ucrania y acotó que al enfrentarse a Teherán su país se enfrenta al principal socio de Rusia en el conflicto ucraniano. Sí, Irán, una vez más en el foco de atención, porque ya veis que la implicación de Irán no solo es para... Irán y su alrededor, sino que llega, ya veis, hasta la, la situación de guerra en Ucrania, por apoyo a Rusia. Vaya situaciones por todos lados. ¿eh? Netanyahu aseveró que consideraría la posibilidad de mediar entre Rusia y Ucrania si ambas partes y Estados Unidos lo solicitan, aunque eso debería ser en el momento adecuado y las circunstancias adecuadas. Pese a las constantes presiones de Kiev, Tel Aviv se ha negado hasta el momento a suministrarle armas, pero le ha proporcionado grandes cantidades de ayuda humanitaria, así como otros tipos de asistencia. Si eso llega a cambiar y pasa armamento, veremos qué termina pasando. Corea del Norte advierte de que puede responder a la amenaza militar de Estados Unidos con abrumadora fuerza nuclear. Fijaos una vez más de lo que se va hablando. ¿eh? Armas nucleares. Y Trump dice, Biden hace lo que dijo que llevaría a la tercera guerra mundial al enviar tanques a Kiev. Sí, ya sabéis que él a la que puede aprovecha para seguir metiendo leña al fuego. Pero claro, eran unas declaraciones de Biden, llevaría a la tercera guerra mundial. Vaya cosas, ¿no? ¿Y qué propone Trump? Ya es hora de que todas las partes implicadas busquen un final pacífico. Vaya, y lo dice él. Bueno, sí, curiosamente, dicen que es el presidente que no hizo ninguna guerra, qué raro, ¿eh? Bueno, pero sigamos, porque ahora mirad cómo el mundo del espiritismo también pone su cucharada en todo esto, porque no es la profecía bíblica lo que citan, pero vais a ver qué paralelismos están saliendo de sus filas. El vidente que predijo el coronavirus tiene malas noticias para el mundo, se avecina lo peor. Craig Hamilton Parker es un conocido vidente que predijo la pandemia del coronavirus, la muerte de la reina Isabel y otros muchos acontecimientos, asegurado en una entrevista de Daily Star que se avecina la tercera guerra mundial. Está convencido de que este 2023 el mundo entrará en un conflicto bélico. Creo que vamos a tener un conflicto occidental en algunos aspectos porque vamos a tener algo así como una colisión o un incidente extraño o unos submarinos o unos aviones estrellarán o alguien activa algo y después ya todo comienza a salirse de control, han sido sus palabras según recoge Semana. En la entrevista incluso se ha atrevido a afirmar que la invasión de Rusia a Ucrania no será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y que este conflicto pasará a un segundo plano. Según Craig Hamilton Parker, las principales potencias enfrentadas serán Estados Unidos y China por cuenta de Taiwán, que incluso ha vaticinado los aliados que tendría el país asiático. O sea, Taiwán debe ser Taiwán. ¿eh? Siento que Rusia se pondrá del lado de China para convertirse en un Estado que va en contra de todas las normas, porque será el país que incitará a China a ir a la guerra, lo cual empeorará las cosas. Esa es mi principal preocupación, ha explicado. El vidente también ha hablado sobre cómo terminará el conflicto. En última instancia funcionará bien y siento que terminará con una nueva China dividida en múltiples países en lugar de una gran China. Vaya adivinanzas, ¿eh? Adivinanzas serían adivinaciones, más que adivinanzas, la verdad. Pero ahora sale, una vez más, Monividente, que es una astróloga radicada en México, de la cual ya mostramos algo, donde es, bueno, astróloga en femenino, aunque parece ser que es hombre. Donde es muy popular porque muchas de sus predicciones se han cumplido al pie de la letra. Recientemente ha compartido un vídeo en YouTube con sus profecías y predicciones para el año 2023, y al igual que Craig Hamilton Parker, vaticinan un panorama desolador. Asegura que Estados Unidos y Canadá unirán fuerzas para atacar a China o Rusia. En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, esta alcanzará otra dimensión y pasará a ser una tercera guerra mundial, la cual no durará más de siete meses. Fijaos como entre uno y el otro no están del todo de acuerdo, precisamente, ¿eh? va de adivinos la cosa. Muy Evidente también ha alertado sobre la llegada del anticristo, un ser sobrenatural que llegaría al planeta Tierra para dar inicio a la tercera guerra mundial. Según ha comentado... El, el Mesías está representado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cosas más raras, ¿no? Finalmente la astróloga plantea que este será un año muy complicado. Habrá caídas de aviones, atentados, sabotajes y choques de trenes alrededor del mundo. Bueno, esto ya lo estamos viendo ahora, no hace falta que sea solo para el año que viene, aunque puede ir a más, que es lo más fácil. Pero ya veis como una vez más, si no vas a la profecía bíblica, y tienes que hacer caso de evidentes no todos precisamente dicen lo mismo. Ya lo veis, ¿eh? Sí, bueno, quizás alguno dirá, es que los que interpretan la profecía bíblica cada religión dice cosas distintas, también es verdad. ¿Pero por qué? Porque no siguen la palabra de Dios como debe seguirse, no falla. Y por desgracia, la gente qué hace? Ir a buscar en la palabra de Dios por sí mismos en oración para que el Señor les ilumine o van a videntes que en verdad todo tiene que ver con espiritismo. Pues es la tendencia de la gente. Y falta que acierten algo y que el Señor lo permita para que después aún sean más seguidos. Desde luego, el caso es que Satanás, una vez más, sabe cómo hacer variar a la gente de rumbo. En vez de ir a lo correcto, ir a todo lo otro, todo lo contrario. Pero eso sí, ya veis que todo va alrededor de profecía bíblica que eso sí que es claro. ¿eh? Pero bien, sigamos. Lavrov dice, la relación entre Rusia y China no tiene restricciones ni límites. Fijaos que cada vez que mostramos un tipo de declaración de esta forma, de esta unión entre Rusia y China, solo hacemos que vindicar la profecía de Daniel 11, versículos finales. Sí, sí, porque habla de estas dos grandes potencias. Y lo bueno es que hace 2.600 años, que Daniel ya lo dejó escrito. Y no porque él fuera, oh, mira, una inspiración que le viene de a saber qué aire. No, no, si es por inspiración divina, porque fue profeta de Dios. Esa es la gran diferencia con los espiritistas que les llaman videntes. Morales denuncia que envió, envío de tanques a Ucrania es una provocación irracional a la tercera guerra mundial. Fijaos una vez más. Lo mismo, tercera guerra mundial. La Unión Europea promete a Zelensky un décimo paquete de sanciones contra Rusia y aprueba 500 millones más para armas. Es un no parar. ¿Qué cantidad de dinero se están gastando para que la gente se siga matando? Y mira, ¿por dónde vamos a lo de los globitos? Así sobrevuela a Estados Unidos el supuesto globo aerostático espía de China. Y ya sabéis qué hicieron con él, ¿no? Evidentemente lo derribaron. Pero esta era la noticia del día 3 de febrero, antes que había habido el descarregamiento de ese ferrocarril en Ohio, del cual se habla tan poco y que parece ser que está causando sus estragos. ¿eh? Bueno, pues mira por dónde. Esto es lo que más ha llamado la atención de los medios. Veremos más al respecto. Pero mientras, atención a lo que antes hemos visto, cómo Estados Unidos advertía a Turquía. Ankara al embajador estadounidense. Quite sus sucias manos de Turquía. Sé claramente los pasos que ha dado y cómo quiere sembrar la duda en el país, declaró el ministro del Interior turco. Y esto era el 3 de febrero. ¿Y qué pasó un poco después? Veamos la noticia. El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, ha denunciado este viernes que cada embajador de Estados Unidos que llega a Ankara intenta dañar a su país, y según informan medios locales. Le digo aquí al embajador estadounidense que sé a qué periodistas ha estado dando encargos. Quite sus sucias manos de Turquía. Sé claramente los pasos que ha dado y cómo quiere sembrar la duda en Turquía, declaró. Vaya declaraciones. ...quite sus manos sucias, esas caras sonrientes y enmascaradas de Turquía, agregó. También señaló que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le rompió el juego a Occidente. Previamente, Soylu afirmó que se está librando una guerra psicológica contra Ankara... ...justo en un momento en que el país registra importantes ingresos por turismo... Estados Unidos y Occidente no quieren que seamos independientes y libres en esta región, sostuvo. Asimismo, el ministro turco denunció los intentos de otros países de interferir en sus asuntos internos. Qué interesante, porque cuando ves este tipo de declaraciones y ves lo que escribían los pioneros adventistas sobre Turquía, madre mía, cómo van cuadrando las cosas. Y hace tantísimos años, y algunos eso dicen que. Estaban errados, que ahora hay más luz, que eso ya no. Pues gracias a Dios estamos traduciendo los escritos de los pioneros y van bastante saturados de esta cuestión. Y vaya, vaya si va todo en esa dirección. ¿Y por qué lo comentaban los pioneros adventistas? Porque se basaban en la palabra de Dios, en la profecía y la interpretaban como se debe. Y las pruebas están después de ciento y pico de años como todo está pasando tal cual. Más noticias. Hungría acusa al embajador de Estados Unidos de intentar interferir en sus asuntos internos. Ya veis que Hungría ya ha salido dos veces en las noticias que estamos mostrando. El canciller húngaro mostró su rechazo a las palabras de David Pressman, quien afirmó que Budapest sigue impulsando políticas respaldadas por Putin. Por tanto, Hungría está entrando en el círculo de favoritismo de Rusia y todo lo contrario hacia Estados Unidos y el mundo occidental. Pues vaya situación, ¿eh? Pero sigamos. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye proyectiles de mayor alcance. Bueno, ya sabéis, Zelensky fue al Congreso de Estados Unidos y allí, bueno, nos ha mostrado solo una parte en los medios occidentales, ¿eh? que es que muy aplaudido y dándole lo que quiere más o menos, pero no todo, porque lo que pedía él aún era de más alcance. Pero a su vez hubo otros representantes del Congreso que se habían opuesto totalmente a concederle más dinero para armamento. En fin, que ya veis lo importante que es ver las noticias desde un lado y desde el otro, porque no todo es siempre como nos lo muestran y ya está. Serbia quiere conservar celosamente su neutralidad militar. Busic rechaza unirse a la OTAN. El presidente del país señaló que hay una diferencia entre la integración europea y la integración atlántica. Por tanto, Serbia, ¿por dónde se está decantando? Como Hungría, más hacia el lado de Rusia. Y eso la gracia que le hace a Estados Unidos y aliados, ¿no? Pues estáis viendo cómo se está marcando una zona fronteriza que puede causar aún mucho más conflicto. Rusia advierte de graves consecuencias si Kiev usa armas de Estados Unidos para atacar Crimea. Las amenazas van de un lado al otro que ya veis. Y volvemos a los globitos. Estados Unidos derriba el globo espía chino que sobrevolaba su territorio. Sí, y a partir de aquí ya solo se hablaba continuamente de esto. Veremos más aún. Netanyahu. Israel decidirá si envía armas a Kiev en función de sus intereses nacionales. No queremos una confrontación militar con Rusia, sostuvo el primer ministro israelí, que recuerdo que las fuerzas aéreas de Moscú y Tel Aviv vuelan a gran proximidad operativa en Siria. Prácticamente el mismo discurso de antes, ¿eh? Aún están decidiendo enviarán armas o no a Kiev. El grupo de expertos del Pentágono explica por qué una Rusia débil es ahora un gran peligro para Estados Unidos. La RAN Corporation advierte en su último informe sobre Ucrania del riesgo de una guerra nuclear si la OTAN entra en conflicto con Moscú. Qué panorama por todos lados. Sobre los globitos aún veremos más, pero será en la próxima conferencia. Para ir terminando, esta noticia del 6 de febrero. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana reforma su calendario litúrgico. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el conflicto bélico? Pues todo. ¿Quién está detrás de esta guerra? ¿Cuántas veces hemos dicho que hasta que no se someta a la Iglesia Ortodoxa Rusa la cosa no va a parar? ¿No quieren entrar en el ecumenismo con Roma? Pues, ¿qué sucede? Que la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Ahora deja sus festividades típicas ortodoxas, de esa, de esa misma tendencia de calendario ortodoxo, y pasa a lo romano. Mirad, a partir del 1 de septiembre se utilizará el calendario gregoriano para las fiestas de Navidad, Epifanía y las conmemoraciones de los santos. La decisión fue tomada por el Sínodo de Obispos Greco-Católicos Ucranianos y todas las parroquias tendrán que adaptarse antes de 2025. La Pascua seguirá celebrándose en la fecha seguida por los ortodoxos a la espera del resultado de las conversaciones en curso. A partir del 1 de septiembre de 2023, inicio del nuevo año litúrgico de tradición bizantina, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana utilizará el calendario gregoriano para la celebración de las fiestas que hemos citado. Por otra parte, se mantiene el uso del cálculo según el calendario juliano para la fecha de Pascua y las fiestas relacionadas con ella. Fue el arzobispo mayor Sviatoslav Chevchuk, jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, quien anunció hoy durante una misión en TVCIBE las decisiones del Sínodo de Obispos Greco-Católicos de Ucrania celebrado los días 1 y 2 de febrero. La decisión afecta al territorio ucraniano. Las comunidades y parroquias que no se sientan preparadas para tal paso pueden, con el permiso del obispo eparquial, posponer la transición no más allá del 2025. Explicando las razones de la decisión, el primado dijo que incluso en el pasado reciente la cuestión del calendario había causado divisiones. Sin embargo, en el último año, esta decisión ha ido madurando poco a poco entre los ucranianos. Hoy, dijo, la mayoría de nuestros fieles quiere esta reforma, el 90% de los fieles la sostiene. La Pascua se seguirá celebrando junto con los ortodoxos con la esperanza de un resultado positivo de las conversaciones de alto nivel con motivo del 1700 aniversario del concilio de Nicea que se celebra en 2025, para encontrar una fecha común en la que todos los cristianos puedan celebrar juntos la solemnidad más importante del año litúrgico. ¿Os dais cuenta toda la trama de la guerra de Rusia-Ucrania? Lo que está causando es que los católicos de este rito que hay allí, en Ucrania, que seguían el calendario de los ortodoxos, ahora lo dejen totalmente de lado y pasen a los pies de Roma de un modo mucho más claro, siguiendo el mismo calendario católico romano. Aún se les da un plazo hasta 2025 para que se acaben de adaptar. Pero a partir de allí, sí o sí, tienen que seguir esta norma que les van aplicando. ¿Y por qué en 2025? Bueno, podéis decir, para que se vayan acostumbrando ya. Pero es que justo en 2025 hay ese 1700 aniversario del concilio de Nicea. Y es lo que se quiere hacer como un encuentro ecuménico de campanadas al vuelo tremendas, porque están preparando en Roma, vaya espectáculo de encuentro. Bien, pues todo esto debemos conocerlo. Y quien crea que el ecumenismo ya es un hecho y que ley dominical va a salir ya, pues no, señores, todo tiene su tiempo. Primero es necesario que esto suceda. Y después aún se den unos pasos más hasta que después sí se va a poner a aplicar la ley dominical. Y para los que no sabéis qué es la ley dominical, es cuando todas las religiones se van a unir para poner el domingo como día de reposo en vez, como no, del sábado que es el día de Dios. Y entonces volverán los problemas para el auténtico pueblo de Dios que sigue fiel a los mandamientos de Éxodo 20 y no hace caso del catecismo romano que cumplía la profecía diciendo que cambiaría los tiempos y la ley ese poder que sería el papal dirigido por Satanás. Y que por desgracia el protestantismo apóstata le sigue cada vez más de cerca en todo. Una vez más ya veis que la cuestión de la guerra no es solo una cuestión de guerra y ya está, sino que tiene una implicación religiosa por detrás de poder que como es un poder en el cual se retroalimentan unos con otros, hablo de Estados Unidos y Vaticano, pues es lógico que la guerra que estáis viendo cada día en los medios de comunicación entre Rusia y Ucrania, hasta que no consigan su objetivo, no pararán. Y si paran, será medianamente para seguir después. Es igual, el hecho es que la profecía es clara: esto irá más. Gok y Magog, y todo lo que implican los países de Medio Oriente, todo eso estaba descrito en Daniel 11, eso estaba descrito en el libro de Ezequiel, eso estaba escrito en otros que hemos presentado y que están en la palabra de Dios. Y esos textos, ya veis que no mienten, porque todo se va cumpliendo a raja tabla. En fin. Nosotros vamos a terminar esta conferencia aquí, habrá cuarta parte siguiendo con esto, esta misma temática, añadiendo las que haya de noticias entre ayer, o mejor dicho, entre hoy y mañana, si Dios quiere, cuando presentemos la siguiente conferencia, pero seguiremos básicamente con, con este, esta situación de un conflicto bélico que ya está en curso y que no pinta nada bien. Como nos decía la profecía bíblica, no los videntes espiritistas. Para terminar esta cita de Len White, extraída no es de este libro, de Eventos de los Últimos Días, esto está equivocado, es otro libro de Len White, es Eventos del Tiempo Final, es recopilatorio también de sus citas. Pero atención a esta cita del capítulo 8 que nos dice el mensaje del tercer ángel y Apocalipsis 18, que es el cuarto ángel. Carta 34 del 12 de octubre de 1875. Mientras los falsos profetas claman paz y seguridad y tratan de apaciguar la conciencia de los pecadores diciéndoles, no se alarmen, todo saldrá bien, la voz de los siervos de Dios debe despertar a los que están dormidos clamando, Vendrá destrucción repentina sobre toda alma que no esté despierta, velando y anticipando la aparición del Señor en las nubes de los cielos. El mensaje del tercer ángel será proclamado con todo poder, eso equivale ya al cuarto, que es el que le da el poder al mensaje del tercer ángel, y la tierra será alumbrada con su gloria. El mensaje de advertencia debe llevarse a cada nación del mundo. Satanás está siempre activo para obstruir el camino. Vaya, os lo aseguro, ¿eh? Debemos ser sabios o él prevalecerá. Y sí, hay que ser sabios porque si no Satanás sabe cómo prevalecer. Y hay que ser sabios con la sabiduría de Dios y apoyados plenamente por él para que nos guíe para seguir dando el mensaje por todas partes y del mejor modo posible. Quizás alguno diréis, pero es que ahora los que dices falsos profetas, esos videntes no están diciendo paz y seguridad, sino todo lo contrario. Sí. Estamos hablando de espiritistas, ¿eh? que se apuntan al carro en estos momentos cuando hay los conflictos. Pero hay falsos profetas, que son gente de religión cristiana, que, que van diciendo, tranquilos, esto no es nada, esto se va a solucionar, esto va a seguir, paz y seguridad. Bueno, pues todos estos, en vez de estar dando la nota de alarma de lo que está pasando, demostrando cómo se cumple la profecía bíblica, son los que están diciendo paz y seguridad. Y por tanto son estos falsos profetas, que en vez de estar anunciando el mensaje del cuarto ángel, que es el que ya toca ahora, que va creciendo en poder y nadie lo va a parar, se han quedado en el mensaje del tercer ángel y le están dando cada vez más la espalda y no llegan ya ni al cuarto. Y si no llegan ni al cuarto es que en verdad están pisoteando los otros tres anteriores de Apocalipsis 14. Si no sabéis de qué estoy hablando, mirad los estudios bíblicos que presentamos que aparecen en nuestra web. Aquí podéis clicar en la pestaña que dice estudios bíblicos y miradlos uno por uno desde su inicio y os daréis cuenta cuál es la sana doctrina que por desgracia tan pocos ya mantienen. Y cuando sobre todo hay los estudios bíblicos que son los que pertocan a la profecía del tiempo final, esos los hacen saltar por los aires. Sí, Satanás sabe cómo trabajar, pero Dios también. Y gracias a Dios, su mensaje, el del cuarto ángel, va a triunfar, porque llegará a todo el mundo y lo llenará con su gloria. Maranata 2031. El Señor vuelve cuando toca. Dios os bendiga.